Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de Telecafé TV, espacio que presenta la Defensoría del Televidente del canal regional Telecafé. El pasado 15 de enero abordamos una inquietud que nos sugirió un televidente respecto a la ausencia de Telecafé en el satélite de DirecTV, pues precisamente en esa ocasión estuvimos dialogando con el gerente del canal, comunicador social y periodista Ricardo Gómez de la Roche, quien nos contó cuáles eran esas gestiones que venía realizando el canal para que DirecTV tuviera en su parrilla de programación a Telecafé. Yo llevo 2 años al frente de la gerencia, es una lucha permanente, digamos que es uno de los objetivos y casi que diría yo que es una obsesión que estemos en DirecTV. Hemos hecho todo lo posible, créanme que hemos emitido cartas, le hemos pedido pues, al ministro de las TIC que nos ayude, a la viceministra, al mismo presidente Santos, él mismo conversó por nosotros y decirle a la gente, no es solamente Telecafé el que está fuera de DirecTV, somos 4 canales regionales los que estamos por fuera, Canal 13, El TRO, Teleislas y Telecafé, que no hemos tenido oportunidad de estar en la parrilla de DirecTV. ¿Qué dice la empresa DirecTV? Que es que no tienen la capacidad en este momento en su espectro para incluir los 4 canales regionales que faltan. Créame que se ha hecho mucho, la gente me escribe al Twitter, me dice gerente, hay que hacer gestión, pero yo sí les pido un favor, esto tiene que ser doble. Nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo, pero también ustedes como usuarios de DirecTV tienen que enviar la cartita a DirecTV solicitando la presencia de Telecafé ahí. Eso nos va a ayudar, porque si DirecTV ve que llegan 100, 200, 500, 1000, 2000, 100.000, 50.000 cartas, ellos van a decir, esto es importante incluirlo y la gente realmente lo necesita y es un valor agregado dentro de nuestra oferta de servicios. Entonces les pedimos el favor que nos ayuden. Yo como gerente estoy haciendo todo lo humanamente posible. Yo me reuní también aquí con directivos de DirecTV el año pasado. No tuvimos una respuesta positiva, pero créanme que está todo en archivo donde reposa todo lo que el canal ha hecho para tratar de entrar a la plataforma DirecTV. Ayúdenos, que nosotros esperamos, que la empresa dijo que a finales de este año 2014 nos iba a incluir. Ya este cable operador se pronunció al respecto y para contarnos pues cuál fue esa decisión y esa respuesta, hoy se encuentra con nosotros nuevamente el gerente del canal, a quien le doy la bienvenida. Gerente, tenga usted muy buenas noches y bienvenido a Telecafé TV. Hola Jimena, ¿qué tal? Muy buenas noches para ti, para todos los televidentes de Telecafé TV, por supuesto a la gente que nos ve a través de todos nuestros sistemas por todo el mundo. Bueno, gerente, ¿qué gestiones se vienen realizando después de esta última entrevista que tuvimos con usted el pasado 15 de enero respecto a que DirecTV tuviera obviamente a Telecafé en su programación? Bueno, reiterémosle a los televidentes, digamos, un poco de historia. Nosotros nos hemos trazado como meta tener a Telecafé dentro de DirecTV. Sé que es una necesidad muy grande, así nosotros lo pensamos hace 28 meses que llegamos a la gerencia del canal. Digamos que desde ese mismo momento comenzamos las acciones para poder tener al canal en DirecTV. No hemos desfallecido nunca, Jimena, en este propósito, hemos hecho muchas cosas al respecto. Realmente no ha sido ni una, ni dos, ni tres solicitudes, sino varias formas de presionar, en el buen sentido de la palabra, esta solicitud. Y digamos que el pasado 20 de junio, pues muy reciente, llegó una nueva carta de DirecTV, digamos que en unos términos muy atentos hacia el canal regional Telecafé, pero donde infortunadamente pues, nos dan nuevamente una negativa a la solicitud, cosa pues, que nos pone pues, muy, muy, muy tristes frente al tema, pero pues, que no es óbice para nosotros no seguir en un trabajo fuerte buscando que la señal esté incluida en este cable operador. Bueno, gerente, muchos de nuestros televidentes se preguntan y también esta Defensoría del Televidente de Telecafé. El canal se ha venido posicionando mucho internacionalmente y eso lo vimos en esas alianzas que ustedes han tenido con diferentes canales extranjeros. ¿Cuál entonces es esta negativa que tiene DirecTV para que el canal pues obviamente esté en su programación? Bueno, realmente digamos que nosotros queremos apelar a cierta normatividad que exige a estos cable operadores tenernos dentro de nuestra área de influencia y tenernos dentro de, su plataforma de servicios. Digamos que ellos también así lo entienden, dentro de esta comunicación ellos también son muy responsables con el tema, porque lo que yo les he dicho, no se trata de pelear, se trata de conciliar y de poder buscar una parte que nos sirva a ambas de lo que logremos nosotros resolver, pero sí es importante decirle a todos los televidentes que ellos argumentan no tener capacidad técnica en este momento y digamos que la ley los protege si ellos se amparan en esa figura. Ellos dicen que en este momento su capacidad satelital no les da, que su capacidad satelital está copada y su capacidad satelital no permite incluir ningún tipo de canal, sea nacional, sea extranjero.
Pero nosotros hemos buscado muchas soluciones, hemos dicho pues que traten de bajar pronto un canal que no tenga mucha audiencia, que no sea de mucha calidad, que busquemos de pronto compartir un tiempo. No sé, hemos buscado muchas alternativas con ellos y las seguiremos buscando. Pero básicamente, Jimena y Televidentes, el argumento de esta empresa es no tener capacidad satelital. ¿Qué implicaciones negativas le trae a un televidente que cuente con este cable operador el no tener la programación del canal regional Telecafé? Bueno, yo creo, Jimena, sin lugar a dudas, para ambos. Para ambos, porque es que realmente nosotros le estamos ofreciendo a DirecTV gran cantidad de televidentes. Nosotros hemos logrado, afortunadamente en estos 2 años y medio de gerencia, hemos logrado compromiso y hemos crecido mucho en la audiencia. La gente ya ve Telecafé porque le gusta ver Telecafé, busca su canal regional, y muchas de las personas que nos lo han dicho, nosotros no hemos comprado los servicios con esta empresa porque no tienen Telecafé. Entonces realmente nosotros no queremos renunciar a ver los programas de nuestra región, a ver los noticieros, a ver los informativos, a ver Buenos Días Eje, a ver Ramón de mi Tierra, las transmisiones deportivas, Serenata del Café, los eventos musicales, en fin, tanta cosa que Telecafé hace. Y la gente dice, sí, DirecTV es muy bueno y ofrece cosas excelentes, pero me falta algo, que es el canal regional. Entonces nosotros les estamos ofreciendo, digamos que programación de calidad, en este momento ya les estamos ofreciendo la última tecnología en emisión, les estamos ofreciendo tanta cosa para que ellos vean que tener a Telecafé ahí no es un relleno, sino es un plus para ellos poder vender mucho más. Entonces yo creo que por eso es que ellos están, los televidentes perderían, no estar dentro de este cable operador, perderían tener a su canal regional, y eso es lo que ellos no quieren. Yo estoy seguro que en el momento en que esta empresa tenga la capacidad técnica de incluirnos, yo estoy seguro que las suscripciones van a subir, inclusive la mía, va a subir, porque yo me gustaría tener DirecTV por lo que ellos ofrecen, pero estoy esperando que tener Telecafé para poder comprar la suscripción. Y también pues es bueno resaltar, gerente, que en mucha parte del área rural pues son muchos los campesinos y las personas que tienen pues que viven en las veredas que tienen a DirecTV, y pues me imagino yo que ellos querrán ver las historias, las noticias de nuestro eje cafetero. Claro, es que ¿qué pasa? Como es una empresa que llega satelitalmente, es mucho más fácil permear el campo, porque realmente con esas antenitas encima de los techos, pues tú encuentras que tienes la posibilidad de tener una televisión de muy buena calidad satelital, y para el campesino es más fácil que tener un cable operador común y corriente, que va a tener que extender su cable hasta ciertos sitios alejados de la geografía, a donde no va a llegar la televisión pública y donde no va a llegar pues la televisión privada. Entonces realmente DirecTV es una muy buena opción para el campesino, pero ellos todos los días nos llaman, nos preguntan y nos dicen qué pasa con nuestro canal regional, qué pasa con nuestro canal regional. Necesitamos conectarnos con la realidad del departamento, necesitamos saber qué está pasando en las capitales, necesitamos saber qué están haciendo nuestros gobernantes, necesitamos entretenernos también con lo propio y no solamente con lo extranjero. Entonces realmente esa es la necesidad sentida de nuestros campesinos, que tienen el servicio de esta empresa y necesitan, digamos, complementarla con el canal regional adentro. Gerente, en la pasada entrevista que tuvimos con usted y abordamos precisamente esta inquietud que nos sugería nuestro televidente, pues usted hablaba de esa unión de los televidentes que tienen este cable operador, pues para que también ellos hagan fuercita. ¿Cómo ellos pueden unirse a esta campaña para pedirle a DirecTV pues que tengan a Telecafé? Definitivamente, ¿qué hemos visto? Por ejemplo, Canal Capital tuvo una época que fue sacado el cable operador y ellos, la unión hace la fuerza, los mismos televidentes presionaron a la empresa para que los volvieran a incluir, y digamos que esa presión sirvió porque DirecTV se dio cuenta pues que los televidentes pedían a Canal Capital. Canal 13 está en este momento en una campaña también agresiva y fuerte, donde los televidentes mismos están pidiendo la inclusión de Canal 13 dentro de su parrilla de programación. Entonces yo les digo al eje cafetero, no nos quedemos solos ni nos quedemos atrás. Esto no es una función solamente del gerente del canal, que ya lo hemos hecho todo a su alcance, y yo ya se los he explicado a las personas que me lo han preguntado. Hemos enviado cartas, el mismo ministro nos ha ayudado, la Autoridad Nacional de Televisión nos ha ayudado, el mismo presidente de la República habló por nosotros con los directivos de DirecTV. Nosotros tenemos 4, 5, 6, 7 comunicaciones, los gobernadores han intercedido, los congresistas han intercedido, hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance. Realmente necesitamos que los televidentes también nos ayuden, porque también es un compromiso de todos, que ellos con una cartica
le soliciten a DirecTV, sean suscriptores o no sean suscriptores. ¿Por qué? Porque los suscriptores pueden decir, yo tengo el servicio con ustedes, señores, es muy bueno, tengo el servicio hace 2 o 3 años, pero necesito que ustedes me incluyan a Telecafé. Y si no lo tengo, decir, estoy esperando a tener a Telecafé en DirecTV para poder comprar servicios con ustedes. Entonces yo creo que es una responsabilidad de todos, pero nos tenemos que unir en eso. Pues precisamente también el ministro de las Tecnologías de la Información, el doctor Diego Molano Vega, pues también se pronunció al respecto y hace esta invitación a ustedes, señores televidentes, para que también hagan uso de que Telecafé esté en la programación de este cable operador DirecTV. Veamos. Un saludo para todos los seguidores de Telecafé, en especial a los que nos siguen por arroba canal Telecafé. Los invito a todos a que nos ayuden en esta campaña para que Telecafé sea visto por todos los medios, por internet y también por DirecTV. El hashtag Telecafé en DirecTV. Gerente, en esa respuesta que da DirecTV respecto a la ausencia del canal en su servicio, ellos se refieren al acuerdo 6 de la ley 680. ¿En qué consiste esta ley? Bueno, ellos básicamente, pues ellos argumentan que la obligación, pues obviamente está en incluir a la televisión regional dentro de los cable operadores, ¿cierto? Que ellos también pues saben y son conscientes que ellos deben hacerlo, pero que ellos no lo hacen realmente porque no quieren, sino porque realmente se les impide su capacidad satelital. Ellos argumentan que están trabajando muy fuerte en el tema. Ellos inclusive tenían presupuestado para este año 2014 la consecución de un satélite de mayor capacidad que tristemente pues no van a alcanzar a adquirir este año. Ya quedó, así como está contemplado en esta carta, para adquirirlo en el año 2015 y es en ese satélite donde nosotros entraríamos a ser parte. Lo que pasa es que esto no da espera, esto es un tema de mucha premura, digamos que las personas quieren tener su canal ya, quieren disfrutar de esa programación, porque en la calle les han dicho, en las redes sociales les han contado que Telecafé en este momento, como dice la gente coloquialmente, está muy bueno, entonces realmente la gente no quiere perderse el canal regional. Ellos son muy conscientes de todo ese tema de normativa y no solamente ese acuerdo, también ellos hablan del acuerdo 06 del 2008, también del acuerdo 10 del 2006 de la CNTV, en fin, de muchos acuerdos del artículo 13. Aquí está toda la normatividad que la gente puede consultar y puede conocer, pero digamos que en eso somos muy claros. Ellos lo tienen muy claro, nosotros lo tenemos muy claro, pero es más un tema como de colegaje, como venga, ayudémonos, y ayudémonos por las buenas, y esto no es un servicio sino para lo que ellos hacen, entregar televisión, y la gente quiere que dentro de ese servicio de televisión esté nuestro canal regional. Bueno, sin lanzar juicios a priori, y no es nuestro interés obviamente, y respetando mucho a DirecTV, pues si ellos decían antes que era el satélite para el 2014, ahorita están dilatando para el 2015, podríamos estar hablando también que hay dilataciones sin justificación alguna, gerente. Pues, Jimena, yo sí algo he aprendido en este cargo público y en esta gerencia es que uno no puede prejuzgar. Uno sabe las dificultades en todo sentido, presupuestales, uno aprende a conocer las dificultades administrativas, uno puede aprender a manejar las dificultades técnicas, puede que ellos estén gestionando un satélite y lo hayan comprado ya y que la entrega no sea sino hacia el otro año, eso no lo conocemos, o que realmente se salga de todo presupuesto la adquisición de un nuevo satélite, o que administrativamente sea muy engorroso por la contratación con el Estado colombiano tener un nuevo satélite. Eso no lo sé yo, pero realmente si algo aprende uno en estos puestos es a conocer todas las variables y a ser un poco tolerante en el tema. Uno lo que espera es que cumplan, ¿cierto? Pues sí, nos dio mucha tristeza saber que el satélite no va a estar puesto en órbita este año, sino el siguiente. Esperamos que sí, pero esperamos que de pronto ellos puedan abrir un huequito dentro de su programación, aún sin que llegue este nuevo satélite, sino antes. En fin, nosotros hemos hecho el tema de una manera muy comedida, como todo lo que se ha hecho en Telecafé. Yo creo que la idea no es pelear, porque yo creo que uno peleando no consigue nada. Yo creo que uno lo consigue más conversando, llevándoles bondades, diciéndoles, mire, analicen que ustedes pueden tener, no sé, un millón y medio de potenciales clientes más en el eje cafetero, incluyendo el canal, y es tratar de convencerlos a ellos de eso. Nosotros sabemos que de pronto no hay canales
no muy fuertes en su programación que los pueden retirar y pueden incluir el nuestro. Bueno, gerente, aparte de Telecafé, ¿qué otros canales regionales tienen esta misma situación? Y de pronto ustedes como gerentes han pensado unirse y pues también manifestar obviamente esta solicitud en compañía de los otros gerentes de los demás canales regionales. A ver, ¿qué es lo que ha pasado? Realmente la gente siempre le dice a uno, es que Teleantioquia está, es que Telepacífico está, es que Telecaribe está, es que Caracapital está. Sí, somos 8 canales regionales. 4 de ellos están adentro, 4 no estamos adentro. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que hay canales más antiguos, como Teleantioquia, como Telepacífico, como Telecaribe, como Canal Capital, que lograron, digamos, una oportunidad que les dio la empresa hace años, cuando la empresa se estaba consolidando en Colombia, y lograron entrar. Otros canales más nuevos, como Telecafé, como el Canal Tro, como Teleislas y como Canal 13, que somos canales más nuevos, no hemos logrado entrar, digamos, ya porque el satélite se copó y por esa dificultad satelital. Nosotros los gerentes sí, realmente nosotros los 4 que estamos por fuera nos hemos unido, hemos mandado cartas, le hemos dicho a la Autoridad Nacional de Televisión que nos ayude. El ministerio sabe de la necesidad, de ahí lo que te digo, que en este momento Canal 3 está adelantando una campaña fuerte para entrar a DirecTV, nosotros estamos por lanzarla. Entonces realmente ha habido una unión interesante entre los gerentes de los canales, entre los canales, pero lo que les digo, es una oportunidad que tuvieron los 4 regionales que ya están adentro y es una falta de oportunidad los 4 regionales que estamos afuera. Entonces nos compararon, es que Teleantioquia sí está, afortunados ellos, ¿cierto? Pero nosotros también estamos haciendo lo posible para poder ingresar. Gerente, la ausencia de Telecafé también en DirecTV afecta también mucho a los extranjeros, digo, a las personas que son de esta tierra y pues se encuentran en otros lugares del mundo. ¿Qué le diría usted también a estas personas que se encuentran por fuera, que quieren ver el canal, que quieren volver a recorrer su tierra? Yo no sé, Jimena, y sería un tema a investigar interesante, cómo se maneja el tema de DirecTV internacional, porque yo recibí hace poquito una comunicación de unos venezolanos que son muy televidentes de Telecafé y nos dicen que ellos ven Telecafé a través de DirecTV de su país. Entonces yo no sé cómo se manejará a través de otros sectores del mundo, no sé cómo se manejará en Europa, en Asia, en Estados Unidos, en Sudamérica, pero me sorprende esa comunicación de estas personas cuando ellos vieron lo que se puso en redes sociales esta semana con respecto a esta carta y me dice qué raro, porque en Venezuela sí vemos Telecafé a través de DirecTV. Entonces no sabe uno cómo se maneja el tema internacionalmente, cómo lo están manejando, porque de pronto a través del mundo están recibiendo la señal de Telecafé por DirecTV en Noruega, en España, en Italia, en Argentina, en Holanda, no sabemos. Entonces sí sería una muy buena investigación, pero ya más a través de nuestros contactos internacionales para saber cómo estamos recibiendo la señal. Bueno, cuando usted también colocó esa carta, obviamente en las redes sociales, esa respuesta que dio DirecTV, fueron muchos los televidentes también que se manifestaron y obviamente contaron ese descontento que tienen de que, pues, obviamente DirecTV no tenga al canal regional Telecafé. Pues Natalia Ramírez, nuestra compañera, comunicadora social y periodista, pues ella nos va a contar cuáles fueron esos mensajes y también nos va a colocar al día en lo que tiene que ver con esa conservación del archivo histórico del canal. Pues muy importante en lo que tiene que ver, obviamente, con la recuperación fílmica e histórica de nuestro canal regional Telecafé. Hoy en nuestro programa Telecafé TV, la Defensoría del Televidente, analizaremos cómo los contenidos audiovisuales cada día toman más fuerza hacia un valor estratégico. Tradicionalmente se ha considerado un factor esencial contar con la red de telecomunicaciones, pero en esta época de convergencia tecnológica entre las telecomunicaciones, la informática y la televisión, son los contenidos los que toman mayor fuerza, convirtiéndose en el principal valor estratégico. La apuesta por la creatividad, la innovación y la generación de contenidos está adquiriendo cada vez más centralidad social por ser una de las claves de la denominada economía creativa. Aunque esta relación afecta a cualquiera de los tradicionales sectores culturales por la irrupción de la digitalización, entre otros factores, es quizás el medio audiovisual el ámbito en el que esa relación es central. Es muy importante que ustedes participen con la Defensoría del Televidente de este canal regional. Por este motivo, los invitamos para que nos escriban sus comentarios, peticiones, quejas o reclamos de la programación que hace parte de la parrilla de este canal a nuestros correos electrónicos que aparecen en pantalla.
La respuesta a sus inquietudes las podrán encontrar en este su espacio Telecafé TV. Todo porque somos un puente de comunicación entre ustedes, los televidentes, y los diferentes profesionales que tienen bajo su cargo la programación de Telecafé. Bueno, gerente, veíamos anteriormente en la sección de Natalia Ramírez, pues obviamente ya viene en varios capítulos de nuestro programa explicando cómo es la conservación del archivo histórico del canal. Bueno, ya vamos en la fase 3, vamos a cambiar un poquito de tema. ¿Cómo ha sido esa vinculación que la Autoridad Nacional de Televisión le viene dando a este proyecto tan importante? Bueno, muy contentos. En este momento nosotros acabamos de recibir un comunicado de la Autoridad Nacional de Televisión en el que nos aprueban cerca de 595 millones de pesos para la otra fase de la conservación de archivo digital. Muy interesante, Jimena, porque eso pues obviamente se logra gracias a las gestiones que hemos tenido con la Autoridad Nacional de Televisión y a los avances que hemos tenido en ese tema. Nosotros venimos trabajando de una manera juiciosa, casi que yo diría que el canal Telecafé es un modelo en la implementación de este archivo histórico. Los avances que hemos tenido así lo reflejan. La Autoridad Nacional de Televisión es muy juiciosa en el tema y si ellos ven que la fase 1 no funciona, pues no aprueban para la fase 2 ni mucho menos para la fase 3. Y yo creo que estos dineros son un apoyo grande a lo que se viene haciendo. Nosotros en este momento estamos creciendo en la conservación de archivo y contarle a los televidentes de una manera muy sencilla el tema. Nosotros estamos reemplazando todo este archivo fílmico, si se puede llamar así, histórico del canal, que está viejo, está metido en cintas, está metido en cassette y lo estamos todos sistematizando a través de unas cintas LTO de gran capacidad. Esto que nos va a dar la oportunidad, primero, de poder conservar ese archivo de una manera más limpia, de una manera que no se nos va a perder, que no se nos va a llenar de humedad ni de hongos, y también nos va a dar la oportunidad fundamental de poder encontrar lo que tenemos en ese archivo. Que si seguramente tú venías aquí hace 2 años, 3 años, vas a pedir un archivo, una imagen de hace 15, 16, 17 años, no la van a encontrar con facilidad. Ahora todo esto va a quedar catalogado a través de sistemas y va a ser muy fácil encontrar un personaje que hace 17, 18 años hizo historia en esta región, simplemente ingresando a un computador lo vas a poder encontrar. Yo creo que esto es un paso grande, yo creo que esto nos va a dar una oportunidad de crecer como canal y por supuesto de conservar un patrimonio público que es el archivo audiovisual que tiene Telecafé y no solamente Telecafé sino todos los canales regionales. Gerente, ya son 28 meses, obviamente, de usted estar precisamente al frente de la gerencia del canal regional Telecafé. ¿Qué se ha hecho hasta el momento? ¿Qué nos falta por hacer? ¿Muchos más proyectos? ¿Qué más viene para el canal regional Telecafé? Bueno, yo creo que lo que se ha hecho, ustedes lo, pues son testigos y además jueces de ello, un manejo transparente del canal, digamos una continuidad como empresa grande, yo creo que una solvencia económica buena, un manejo honesto y transparente de los recursos, yo siempre enfatizo en eso, el canal es muy responsable en ese tema. Fuera de eso, un tema de programación, somos absolutamente exigentes, nos falta mucho, estamos buscando programación de mejor calidad todos los días, pero yo creo que se ha avanzado mucho en los contenidos y en los programas. En redes sociales somos pioneros y estamos creciendo mucho y sobre todo en el video bajo demanda, que ustedes ya puedan encontrar sus productos a través del internet, es otro de los grandes avances. Bueno, en fin, muchísimos proyectos, yo creo que hace, dentro de poco tendremos los nuevos AVIWES o sistemas para poder transmitir a través de internet 4G a través de cualquier parte del mundo, 2 sistemas nuevos más, con esto completaremos los 3 que necesitamos en el eje cafetero. Y mucho por hacer, Jimena, yo digo que esto es absolutamente cambiante y de retos, hay que mantener esa programación, hay que mantener esa solvencia económica en el canal, hay que mantener ese respeto por nuestros clientes, hay que mantener ese respeto por las redes sociales como lo hemos venido manejando y ya nos falta poco, yo creo que ya nos falta cerca de año y medio para poder entregar esta gerencia, pero esperamos entregar un canal en excelentes condiciones. Gerente, ¿cuál sería esa recomendación que usted le brinda a los televidentes pues, que tienen el cable operador DirecTV, que no cuentan en este momento, ya lo sabemos, con la señal de Telecafé, pero que quieren ver los programas? Estamos hablando de videos bajo demanda. ¿Cómo pueden ellos acceder a estas, obviamente, redes sociales del canal y a ver estos videos? Muy bien, ustedes ingresan a la página de YouTube, simplemente y teclean Telecafé o canal Telecafé, ustedes ahí ya ingresarán a la página privada del canal y ahí encuentran la mayor cantidad de contenidos del canal.
Obviamente no están todos, porque realmente esto es casi que un trabajo artesanal que venimos adelantando nosotros para suplir esa necesidad que tú dices de los televidentes que no pueden ver determinado programa. Mucha gente, obviamente, ¿este por qué no está? No es que no veo, sí, claro, obviamente, para hacer eso, los canales necesitan cerca de 30, 40 personas. Nosotros con lo mismo lo estamos haciendo con 3 o 4 y lo estamos haciendo realmente con las uñas. Yo creo que lo estamos cumpliendo. Ustedes ingresan a la página y van a encontrar la mayor cantidad de programas, los noticieros, los de manualidades, las transmisiones deportivas, muchos de los musicales están ahí, en fin. Muchos de los programas que ustedes están perdiendo por no tener la señal en su cable operador pueden acceder y verlos a través de la red. Bueno, antes de irnos, gerente, lo felicito porque realmente el canal está dando un muy buen cubrimiento del Mundial y pues hablemos un poquitico, ¿qué nos queda faltando del Mundial? ¿Cómo va a ser ese cubrimiento final que se le va a hacer al Mundial? Bueno, nosotros hacemos mucho un esfuerzo pequeño, que nosotros no nos íbamos a gastar un gran capital en el cubrimiento del Mundial. Nosotros somos muy responsables con el recurso público, pero sin embargo no nos quedamos por fuera. Tenemos unos espacios interesantes, tenemos Telecafé Mundialísimo todos los días a las 8:30, donde nos acercamos al eje cafetero del Mundial, donde con las personas cómo están celebrando el Mundial, y a las 10 de la noche tenemos Todos Somos Mundiales. Nosotros ahí estamos con todos los canales regionales o la mayoría de los canales regionales unidos en hacer también un programa muy divertido de cómo se vive la región, el Mundial de Fútbol. Yo creo que es un esfuerzo bueno, un esfuerzo económico, pero no dejamos por fuera este importante tema del Mundial de Fútbol. Bueno. Hola, ¿qué tal, Jimena? Saludo especial para ti y para todos los televidentes de Telecafé TV. Telecafé Mundialísimo es un proyecto bien bonito donde durante un mes en nuestro canal regional Telecafé estamos emitiendo un programa de una hora, un contenido de una hora, con excepción de los miércoles por un compromiso ya adquirido previamente por el canal. Solo vamos de 30 minutos, pero lo que hacemos es informar acerca de la jornada mundialista día tras día. También tenemos informes especiales desde Brasil con nuestros enviados especiales Diego Alberto Salazar y Arpidio Escobar López. Durante el programa en vivo que estamos conduciendo, Victoria Giraldo y ese servidor y amigo de todos ustedes, David Escobar, lo que hacemos es recibir llamadas, interactuar con ustedes, entregar todas las informaciones del día, presentar contenidos, los goles, las tablas de posiciones, analizar un poco la fecha mundialista. Además de todo este esfuerzo en el tema de información y de producción audiovisual, también el canal regional Telecafé ha querido premiar la fidelidad de la gente que nos sigue día tras día y que todos los días a las 8:30 de la noche está conectado con el canal del Eje Cafetero. Lo que tienen que hacer es muy fácil para ganarse los premios que entrega Telecafé. Simplemente ingresan en Facebook, en canal Telecafé, le dan me gusta y ahí les van entregando los pasos. O en Twitter e Instagram estamos como @canaltelecafé. Este programa irá hasta el próximo 14 de julio. El 13 de julio será la gran final de la Copa del Mundo de Brasil 2014 y un día después estaremos haciendo un balance completo de lo que dejó la cita mundialista en su edición número 20. Bueno, gerente, muchas gracias por haber atendido hoy nuestra invitación y pues colocar al día a nuestros televidentes en todo lo que tiene que ver con la imagen institucional de identidad cultural de nuestro canal regional Telecafé. Pues Jimena, muchas gracias a ti, como siempre atento a tus órdenes, a responder todo lo que los televidentes quieran. Nosotros somos un canal público, así lo hemos sentido, así se lo hemos hecho sentir a ustedes y la idea es que nos escriban, nos pregunten, nos regañen, nos reclamen, pero por supuesto también nos ayuden. Bueno, y a ustedes, nuestros televidentes, les recordamos que la televisión pública es de todos y es nuestro deber, obviamente, hacer participación activa de ella. Por este motivo, la Defensoría del Televidente de Telecafé pues los invita para que nos escriban sus inquietudes, peticiones, quejas, reclamos o sugerencias de la programación que les expone el canal regional Telecafé a nuestros correos electrónicos que aparecen en pantalla. La respuesta a sus inquietudes la tendrán los sábados a las 7 de la noche en Telecafé TV. Hasta pronto y gracias por su compañía.